Bienvenidos. En este tutorial los voy a enseñar cómo poder combinar capas en Adobe Illustrator. Es importante deciros que al realizar esta búsqueda pueden salir muchas formas de hacer distintas cosas en Illustrator, pero que al final se buscan de manera parecida, ¿vale? Espero que lo haya explicado correctamente. En este tutorial en concreto no os voy a explicar cómo funciona el busca trazos, que serviría para unir objetos superpuestos, vale, uno encima de otro. Ni tampoco os voy a enseñar cómo poder, si tenemos varios objetos no superpuestos, llegar y combinarlos y que sean un objeto único, ¿vale? Que son las cosas que pueden salir. Si queréis esto concreto, os voy a dejar una tarjetita en la descripción, ¿vale? Lo que os voy a enseñar a continuación es tan sencillo como ¿qué entiende Illustrator como combinar capas? ¿Vale? Tengo aquí la capa 1. ...y tengo aquí la capa 2... ...las tengo las dos seleccionadas... ...pulsando Mayus y dándole... ...a cada una de ellas... ...ya las tengo dos, las, las estas seleccionadas... ...dentro del, del panel capas... ...y lo que vamos a hacer es... ...con el botón izquierdo... ...nos vamos a ir a estas tres rayitas... ...y aquí tenemos varias opciones... ...combinar las seleccionadas... ...o combinar en una nueva capa... ...ya a vuestra elección... ...pero le daríamos... ...y como podéis ver... ...lo que hace... ...es llegar y coger... Los objetos de una capa, los objetos de otra, y los mete en una nueva capa, que no los combina. ¿Vale? Es importante decíroslo porque si nos vamos de nuevo y le damos a combinar en nueva capa, lo que va a hacer es eso, crear una nueva capa y llegar y combinar los objetos que, que, haya, pues, que hayamos decidido eh, concretamente pues, eh, juntar en ese momento. Vamos a combinar en nueva capa, ahí estaría, ¿vale? Que no me había salido bien y estaba diciendo que ha pasado aquí. En fin, chicos, espero que os haya esto servido y cualquier duda que tengáis en la sección de comentarios estoy. No olvidéis dejar un buen like y suscribiros.